el primer ferrocarril transcontinental de los Estados Unidos unió el este con el oeste, desde Omaha, Nebraska, hasta Sacramento, California, en los años 1860, creando una red de transporte mecanizada de escala nacional que revolucionó la población y la economía del oeste de Estados Unidos. La construcción del ferrocarril requirió de hazañas enormes y trabajos de ingeniería para cruzar llanuras y altas montañas por parte de las compañías ferroviarias Union Pacific y Central Pacific. Este ferrocarril fue considerado la mayor hazaña estadounidense del siglo XIX. El Museo de la Historia y Ferrocarriles de San Bernardino, California, ubicado en el histórico depósito de Santa Fe y la estación de Metrolink, es un excelente museo de la historia del ferrocarril de California. Este es un gran museo, dedicado como hito histórico que sumerge a sus visitantes en una experiencia educativa e informativa de la historia ferroviaria del Inland Empire. Este museo tiene muchísimas exhibiciones, recuerdos ferroviarios, artículos mecánicos, maquetas, fotos, entre otras cosas, de alto nivel histórico. Aquí podemos apreciar artefactos y artículos de la comunidad de indígenas nativos americanos, los cuales se conservan en este museo para el deleite cultural de sus visitantes. Aquí continuamos mirando piezas y artefactos, maquetas, miniaturas, que son parte de la historia ferroviaria de los Estados Unidos.
Así luce actualmente la parte norte del museo, donde puedes apreciar las vías férreas y los trenes de carga. Aquí también funciona una estación o parada del Metrolink que viene desde el área de Los Ángeles. Ok amigos, hasta aquí nuestro recorrido. No olvides dejar un like, compartirlo y suscribirte.